Si te has dado cuenta, y como lo he venido mencionando en algunos videos, tiendo a resaltar la diferencia entre lo que es aviación y lo que es aeronáutica. Pero, ¿a qué me refiero exactamente cuando hago esto? Son distintos. ¿Quién pompó? ¿Dónde te agarró el temblor? Resolvamos estas incógnitas. Si has visto mi video de ingeniería aeronáutica, menciono que la clasificación más general es aeroespacial, ya que engloba todo vehículo, ya sea atmosférico o no. Pero como hasta ahora la mayoría se enfoca a las aeronaves, sobre todo de ala fija, partiremos de lo que es aeronáutica. En dicho video también menciono que la aeronáutica se dedica al estudio, diseño y manufactura de aerostatos y sobre todo aerodinos. Pero si has sido más observador, falta la parte operacional. Es aquí, mi bello público, donde entra la aviación. La aviación es aquella rama de la aeronáutica que se enfoca a la operación en el transporte aéreo. Y a diferencia de diseño, la parte de ingeniería de operaciones y mantenimiento se enfoca al ámbito de aviación. Además de la ingeniería, la aviación abarca las carreras técnicas como lo son técnico en aeronáutica, sobrecargo, oficial de operaciones y los pilotos. La aviación también cubre directamente las necesidades del medio aeronáutico en distintos sectores, por lo que podemos encontrar a la aviación civil, que es la que todos conocemos y que hace uso del transporte aéreo para pasajeros en general, y las aeronaves de este sector se diseñan con el principal objetivo de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios. La aviación civil a su vez se divide en dos grupos. La aviación comercial, donde se encuentran las aerolíneas comerciales y que explotan a las aeronaves como transporte masivo y cuyos itinerarios son regulares. Es decir, la flota de estas aerolíneas se encuentra volando constantemente. Por otro lado está la aviación general. Aquí entra desde las aeronaves de uso recreativo hasta las de pasajeros de pequeños tamaños, cuyos vuelos no son tan frecuentes como el caso anterior. Atendiendo lo mencionado, aquí pueden encontrarse aviones particulares, deportivos, los servicios de taxi aéreo, ya sea de ala fija o rotativa, hasta lo que es la aviación ejecutiva. El otro grupo es la aviación militar, que como todo en la aeronáutica también busca garantizar la seguridad de los operarios, pero a diferencia de la civil, la comodidad aquí no es precisamente una prioridad, y se aprecian más características como la velocidad, capacidad de carga, maniobrabilidad, autonomía y alcance, entre otras. Las aeronaves de este grupo son usadas como armas de combate, como lo son aviones caza, bombarderos o la combinación de ambos, caza-bombardero. O bien pueden ser de apoyo, como es el caso de las aeronaves de transporte de tropas, los de escolta y hasta los entrenadores. Ahora, de forma muy genérica, resumamos. Cada que hable de lo relacionado con diseño y manufactura estará hablando de lo que es aeronáutica, y cuando hablemos del ámbito operacional y mantenimiento aeronáutico estaremos hablando de aviación. Como me gusta también resumir y clasificar la información, por eso también las miniaturas de este canal están diseñadas de tal manera que se distinga cuando se habla de aeronáutica o cuando hablamos de un tema de aviación. Porque siempre pienso en ustedes, mi gente bonita. Gracias por tu atención y espero que ahora sí ya esté clara la diferencia. Nos vemos hasta el próximo videito. Wah, 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 wah